esta muestra de los alumnos y alumnas de Mirjana Blusic podemos contemplar una colección de pinturas variadas en cuanto a técnicas y estilos. Cada una de estas obras son el reflejo de un año de trabajo y en ellas cada artista muestra una parte de su universo personal. Mira, yo como siempre insisto en intentar de hacer algo mucho, mucho más personal, que cada persona se exprese de su propia manera. Y así vamos. Hemos hecho también, este año hemos hecho una serie de retratos al óleo, de otra manera de que normalmente se haga, así que hemos participado todos hemos expuesto algunos de estos. Con niños también, litografía casera, que es una disciplina de grabado para variar un poco, para que no se aburren, ¿sabes? Entonces hemos hecho como litografía o grabado con Coca-Cola y con papel de aluminio. Es un rollo moderno para sustituir el grabado tradicional. Y después cada uno con su propio mundo. Así que creo que ninguno se puede meter en una caja. El balance que hace la profesora del curso es muy positivo. Hombre, yo creo que sí, como siempre, vamos. Al final, la gente que empieza, que no dicen que no sabía nada al principio, después cuando se sorprenden cómo se puede conseguir un resultado bueno, porque hay muchísima herramienta a utilizar y darle más seguridad. Así que vamos. Para el alumnado, exponer en el Centro Cultural Caleño es muy ilusionante. Encantada de estar aquí y de ver esta exposición y la gente y todo. Es emocionante realmente. Estoy muy feliz. Estoy exponiendo aquí dos trabajos en grafito y carboncillo. Tan simple como eso, dos técnicas diferentes. En el caso del gatito o la gatita, empezando con una base en negro o gris, fui dándole luces con una goma especial, ¿no? Materiales un poquito ya más concretos para lograr la luz y el brillo. Y en el caso del retrato de Jake, un actor muy conocido, al revés, o sea, directamente empezar con negro a darle sombras. De momento eso, y también hay otro cuadrito por allí en acrílico de un pintor muy famoso también. Me he recreado un poco en la vista de la montaña de Marbella, de la Concha. La vista es desde la zona de Puerto Banús, más o menos San Pedro. Y nada, yo me he inspirado un poco en las montañas, que estaban siendo mi fuerte en las últimas clases. Y bueno, vamos tocando de todo un poco. Ahora estamos con un barco y hacemos varias cositas. Por mi cuenta llevaré unos 3 años, pero en clase perfeccionando la técnica, 1 año. Muy contento, porque aparte de que la profesora es genial, nos da muchas técnicas nuevas. Aparte, hay mucha multiculturalidad. Pues lo hice en 4 sesiones de la clase y pues lo hice con óleo en el lienzo. Normalmente utilizo esa técnica y normalmente dibujo los bodegones. Y en este caso es un limonero. He conseguido transmitir su suavidad y la textura, y pues parece muy vivo. Y el septiembre pasado hice una exposición con un compañero mío y pues expuse unos cuadros míos y de otro compañero.